Con el objetivo de hacer justicia social, dignificar el cuidado familiar y apoyar a quien apoya, en Zapopan relanzaron el programa Nos Toca Cuidar, que para su edición 2023 se sumaron 300 personas beneficiadas al programa. De 8 de cada 10 gentes que cuidan a alguien con alguna discapacidad son mujeres. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, mencionó estar trabajando con diversas empresas para facilitar tan valiosa labor. Tengan la oportunidad de tener horarios cortados en alguna empresa, de tener algunos beneficios dentro de las empresas para que puedan hacer doble labor. Al inicio, el programa contaba con un presupuesto de 600 mil pesos. Para este año, aumentó a 3 millones de pesos a la par de diversos programas complementarios. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.